¿Qué? Aquí estamos. Que aquí haciendo unas preguntas. ¿Qué quieres? No. No te voy a abrir, déjame. Muchísima condena a los puntos de venta.
cuando un usuario perjudica a la sociedad. Los clientes tienen derecho a conocer los riesgos del consumo. Hay que poner en cada bolsita que la marihuana coloca. Pero si ya no salen, ¿para qué la compren? Bueno, pero yo me quedo más tranquilo. Delegado, pues tiro de la manta. Aprobado, profe. Por los letreritos. ¿A todas? ¿Tú pillaste en casa? Joder, con la marihuana. Es más difícil de colocar que un fondo de pensiones. ¿Qué? ¿Dónde has perdido el ticket del bolso? Que tengo que ir a cambiarlo. He quedado con Pato para enseñarle el nuevo. Anda. Trae, que ya te lo cambio. Este es un regalo, lo cambio y punto. Bueno, bueno. Pero elige uno que se vea la marca bien grande. Joder, qué pesado eres. ¿Qué quieres? Dame tu ticket. ¿Qué ticket? El de tu parte del bolso, que lo tengo que cambiar. ¿Lo has roto? No, pero a mí que ya no le gusta. Pues a Goya le encanta. Pues por eso no le gusta, porque lo tiene tu mujer. Coño, pero si lo cambiamos, van a volver a tener el mismo. Bueno, pues lo cambiamos otra vez. Y volverán a tener el mismo. Pues se vuelve a cambiar. Pero qué vida es esa, todo el puto día eres ambiente de pijo en el museo del bolso. Vicente, estoy intentando salvar mi matrimonio. Hazle caso, no merece la pena. Por favor, solo una vez y luego ya veremos qué hacemos. Que no se cruce nunca más en la vida. ¿Y qué le digo yo a Goya? ¿Por qué se lo he cambiado de repente? Porque eres muy romántico y quieres que esté en el bolso cada día. Bueno, pero lo elegimos juntos, que tú eres muy hortera. Venga, vamos, vamos. Que si te acabo tragando con todo, el día que me revelo, pues a ver. Resumiendo, de los dos primeros kilos que hemos intentado colocar en el mercado, hemos vendido la triste cifra de 150 gramos. ¿Por qué ha colocado yo en la residencia? Por favor, un aplauso para Julián. Enhorabuena, papá. Vas a ser camello del mes. Gracias, por fin me llega el éxito en la vida. Los demás no les vendido una mierda. ¿Y lo que eres? Quizás tú se lo has fumado todo. Coño, un vendedor necesita conocer su producto. Compañeros, así no vamos a ninguna parte. ¿Y si metemos algún regalito promocional con la marihuana? ¿Unas chanclas o un balón de playa? ¿Pero cómo vamos a meter un balón de playa en las bolsitas? Hombre, desinflado. ¿Y cómo los inflan si están fumados? Vamos a dejar de decir tonterías, por favor. Además, del marketing ya me he encargado yo. Solo hay que dar tiempo a que cale en el consumidor. ¿Qué has hecho? Señor presidente, fuera está la policía. ¿Qué hago? ¿Los dejo entrar o los refiero?